Hola a todos, bienvenidos al canal. Soy Patri, estamos en el capítulo 7 de la serie de los Sims 4, pero antes que nada, hoy el canal cumple un año y quiero daros las gracias por la cantidad de mensajes de cariño que me habéis mandado, ya no solo los comentarios que me habéis dejado en el vídeo que subí ya hace unas horas, como un especial, ¿no?, por hacer un año, sino por todas las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Y un saludo muy especial a Daniel Giraldo, un besote. Y bueno, estamos aquí, hemos llegado ahora a la comisaría, es el segundo día de formación, hay que curtirse. Todavía te queda un poco por aprender para estar en condiciones de llevar tu propio caso. En primer lugar, es hora de salir a la comunidad y empezar a forjarte una reputación como cordial protector o como fría figura de la autoridad. Después de eso tendrás ocasión de buscar y detener a un sospechoso. En marcha, novato. Vale, pues muy bien, sí, sería lo de esto, que yo quiero hacer lo que todavía no lo hemos hecho. Salir a patrullar. Se puede utilizar el mapa del delito para salir a patrullar, ¿vale? Bueno, en el capítulo anterior, que hicimos al negocio, bueno, que inauguramos el negocio, me habéis dado muchos consejos, muchas gracias, pero hay una cosa que no me gusta y es eso de que me decís que no tengo que tener un segundo, por ejemplo, plato de magdalenas para poder reponer, ¿no?, que se repone automáticamente. Eso es algo que no me gusta porque no es muy real, ¿no? Deberíamos tener que fabricarlo o cocinar lo que tengamos que reponer, ¿no? Y, pero bueno, a ver, es menos trabajo, está muy bien, pero bueno. Salir a patrullar, muy bien. Patrulla las calles para mejorar tu relación con los ciudadanos y expedir citaciones menores. ¡Ah! ¡Vamos a poner multas! Muy bien, vamos a poner multas. ¡Vamos, Daniel! Muy bien, pues ya hemos llegado y dice que cuando los agentes están patrullando pueden conocer mejor a la comunidad y ayudar a mantener a raya a los alborotadores. Habla con los residentes para causar una impresión cordial o mezquina. Si ves a alguien tirando desperdicios al suelo o peleándose, expídele una citación para asegurarte de que cumpla la ley. Vale, pues muy bien. Ajá, muy bien, ¿qué vas a hacer? ¿Jugar un juego? No, no juegas un juego. Daniel, vamos a ver, tenemos que dar una buena impresión, tenemos que parecer agentes de policía de verdad, chiquillo. Céntrate, que te quito el telefonito, céntrate. Vale, hablar con civiles. Muy bien, y expedir, bueno, expedir, a ver, expediremos citaciones, sí, hacen algo malo, oye, si no, no. Vamos a ver, ¿y no hay gente por la calle? Vale, pues no sé, chiquillo, volver a la comisaría. No, 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 a ver, camina por ahí. O pinchando en ti hay alguna, hay algo, ven, ven acá. Ir a comisaría, cambiar atuendo, beber zumo. No, pues no, pues ala, vamos a buscar por ahí, a ver. Patrullando la ciudad. Muy bien, pues venga. Ajá. No hay nadie, Daniel, por la calle. Yo ¿qué le voy a hacer? Que sigues caminando tú solo, vale, muy bien. Pues nada, pues muy bien. Pues es muy entretenido patrullar la ciudad a las 9 de la mañana. Juego, ¿quién va a ver a las 9 de la mañana por aquí? No hay nadie, están todos yendo al trabajo o durmiendo, si no trabajan, qué sé yo lo que estarán haciendo, pero es muy pronto. Mi chico se va a aburrir. Mira, hay alguien por allí que viene muy enfadado. Mira, allí hay gente, vámonos para allá. A ver, ¿quién es? Adam, eres Adam y eres... Hija, nunca me acuerdo de su nombre, no sé por qué, Nerea, me he acordado. Y este chico lo conocimos en algún sitio, en el negocio, vale, muy bien. ¿Qué te pasa, Adam? ¿Qué te pasa? Vamos, tenemos que hablar, tratar de tranquilizar, pues hablar, simplemente hablar. Bueno, pues hablemos con Adam. Quédate ahí quieto que vamos a hablar contigo. Solo es hablar, ¿no? Conocer mejor. Oye, esto te están discutiendo. ¿Por qué estáis discutiendo? No discutáis. Vamos a ver. No podemos hacer nada, ¿vale? Porque solo están discutiendo. Aquí hay libertad de expresión. Podemos discutir en medio de la calle. No hay ningún problema. Pero no os peleéis, por favor. No os peleéis. Nerea, no te pelees. ¿Qué estás haciendo? Charlar con Bryce. Pero no te mandé a charlar con Nathan. Bueno, charla. Ah, hay multitud de gente. Todos vienen enfadados. ¿Qué os pasa? ¿Qué le pasa a la comunidad? ¿Qué le pasa a la comunidad que está tan enfadada? ¿Es aquel? Martín, hola Martín. ¿Con quién vas a hablar, Daniel? ¿Pero cuánto coche pasa? Vale, vas a hablar con este señor. Vamos a ver si va a hablar con este señor. Vas a hablar con este señor. Venga. Hola, señor. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? Sí. Ajá. No entiendo la conversación, ¿eh? ¿Qué estáis hablando? ¿De videojuego? Ah, bueno, eso sí lo entiendo. ¿Qué es esto? ¿Jugar un juego? Deja los juegos, Daniel. Daniel, céntrate. Este señor, tratar de tranquilizar. Pues vale, está todo el mundo enfadado y cabreado. Vale. Amistoso, ¿dónde está hablar? Preguntar, elogiar, conocer mejor. ¿Lo has tranquilizado? No. Venga, tranquilízalo.
Algo le pasa, no sabemos muy bien el qué, pero algo le pasa. Yo creo que lo que le pasa es que su atuendo no le gusta, porque a mí realmente tu atuendo me asusta. Pero vale, Daniela se va a trabajar. Muy bien, Daniela. ¿Qué estás haciendo? Trabajar duro, sí, porque se han ido todos, vamos a ponernos a trabajar duro. A ver, esos dos están discutiendo, me lo parece a mí. Trabajar duro, Emma, a trabajar duro, mi niña. Y tú estás en el estúdiame mucho que no has hecho los deberes. Eres activo, es pedir una citación. Bueno, claro, sí, hacen algo malo, juego, vamos a ver. ¿Qué está haciendo Martín? Espera, debe estar haciendo flexiones o algo, ¿no? No, se va. A ver si me vas a tirar tú algo al suelo y tengo yo que multarte. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¡Deja el teléfono! Oye, oiga, 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 un relax, un relax. Pero vamos a... Daniel, 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 Daniel. Daniel, yo quería que fueras un policía un poco amable. ¿Sabes tú? Pero si quieres sacar el lado malo, pues insultar a la cara. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me ha dicho eso este hombre? ¿Te sientes enfadado tras una conversación desagradable? Este hombre es un poco de todo desagradable, mi niño, ya lo sé. Pues mira, pues mira, regáñalo, regáñalo. ¿Por qué te insultas? Si tú vienes aquí a tranquilizarlo y él te regaña, regáñalo. Regáñalo. ¿Qué es esto? Charlar, no charles, regáñalo. Hay que ser más educado. Hay que ser más educado. ¿Lo has regañado? ¿Pero por qué no? Lanzar bebida. Regáñalo, que es lo más suave que yo he encontrado. Exacto. Con delicadeza. Con educación. Exactamente. Gajón, gajón, no pongas esa cara. Yo he venido aquí a tranquilizarte, a hablarte, a conocer a la comunidad. Y tú vienes y me disculparse para limar asperezas. Bueno, mira, discúlpate. Vamos a quedar bien, Daniel. Vamos a quedar bien, que todavía somos novatos, estamos en un puesto bajo, ¿vale? Cuando ascendamos ya haremos lo que nos dé la gana, pero ahora discúlpate, Ana. ¿Qué estáis haciendo? Charlar, que no charles. ¿Podías tirar algo al suelo y te ponía yo una, una citación, ¿vale? Ya está, no vas a hacer nada malo, haz algo malo, anda. Haz algo malo que a ti no me importaría ponerte yo una... expedirte una citación. Espérate, yo quiero saber si alguien va a hacer algo malo. Es que sí que he leído, no lo he visto, pero lo he leído, ¿no? Que hay gente que no le pasa nada cuando sale a patrullar. ¿Qué es esto? Dar una patada. El mejor agente de policía que te puedas encontrar cuando vayas por tu barrio. Sí, mirad, ¿veis? Amable, atento, educado. Una persona, ¿veis? Correcta. Que le va a dar una patada al cubo de basura. Y te voy a dejar que lo pegues. Siempre sí, a lo mejor se te quita un poco el enfado. Pero llega algún día al cubo de basura. A ver, ¿dónde está el cubo de basura? Ahí. Pues nada, chiquillo. Pues venga. Ale, muy bien. Se habrá quedado a gusto. Le he dejado hacerlo porque se le ha quitado. Si no, no te dejaba. A ver, vamos a ver. Deja. Ya va otra vez a jugar al teléfono. De verdad, qué pesado con el teléfono. Muy bien, pues yo no veo a nadie que haga nada malo, ¿no? O yo pa' policía no valgo, pero bueno. A ver, vosotros estáis discutiendo por aquí o peleándoos, porque ahí ponía peleas también, ¿eh? ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué todo el mundo se lleva mal? ¿Qué pasa? ¿Que en el aire hoy hay algo que nos hace volvernos a todos desagradables? ¿O qué pasa? Daniel, no vas a hacer nada por ti solo. Mira, que él sigue allí. Vamos a ver si tira algo al suelo. A ver, tira algo al suelo, hombre, tira algo al suelo, que al parecer eso es importante. Y por aquí es que no hay nadie. Juego en serio, me haces venir hasta aquí. A ver, ¿quién eres tú? Espérate, el amarillo, ¿quién eres? No te conozco. Nuevo nivel de videojuegos, no normal. Está jugando a videojuegos, ¿qué va a hacer el pobre? Se aburre. Daniel Martín, ah, es el hermano de Victoria, ¿vale? A Victoria hace mucho que no la vemos, ¿eh? Pero mucho. Tú eres una persona, mira, una persona cívica, una persona normal, sonriente, contenta, feliz. ¿Veis? Eso es lo que tiene que ser. ¿Qué le pasa a esta gente? Este hombre se ha quedado aquí plantado, ¿vale? Igual que una seta, mirad. Ahí se va a quedar toda la mañana. ¿Y tú eres? ¿Quién eres tu hijo? Óscar Basauri. Oh, este es mi empleado. Óscar, 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 voy a hablar contigo. Ven acá. Vas a presentación. Muy bien. A ver, Daniel, ven aquí. Mira, por allí viene Ann. Tú eres Alejandro Lápida. Vejez. ¡Ay, es viejito! ¡Ay! Vale, una hoja. Momento, hoja. Vale, Daniel, hijo, por favor, te lo pido. Corre. Corre, corre, corre. Venga. Hala, habla con Óscar. Ay, ¿ahora vienes tú también aquí a hablar con nosotros? ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Qué te pasa? Alegra el día, anda, alegra el día. Y... Vale, alegra el día también a él.
Yo estoy mirando a ver si veo a alguien que tire, porque era tirar algo al suelo, ¿no? Tirar desperdicios al suelo o que se peleen. No veo peleas por ningún sitio. ¡Deja el telefonito! ¡Qué pesadilla de niño con el teléfono! Elogiar atuendo. Sin querer. O sea, le he dado sin mirar lo que le daba. Elógiale el atuendo. Habla de técnicas de ejercicio. ¿Y tú eres? ¿Quién eres tú? A ver. Iker Ñáñez, ¿vale? Pues bueno, pues presentación graciosa. Te vas, mira, se va más feliz y contento. ¿Ves? He hecho mi trabajo, en realidad he hecho mi trabajo, porque el hombre vino todo enfadado y se ha ido contento. Le ha alegrado el día porque le he dicho que su atuendo era bonito. O sea, le he engañado a la cara, o sea, a lo que es directamente a la cara. Jules, por aquí que hay peleas o algo. No, la gente está muy bien, está muy cívica por aquí también. Ah, no, 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 no. Aquí estamos discutiendo. Mira, este chico tiene un problema, ¿vale? Porque antes estaba discutiendo con Erea y ahora está discutiendo con Paula. Este chico quiere pelea. A ver, hijo, ven acá. Madre mía, señora, ¿pero qué se ha puesto usted? Dios mío, mi vida. ¿Qué se ha puesto? Amparo, ¿qué te has puesto? ¿Has abierto el armario y has puesto lo primero que has encontrado? Ay, madre. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer una presentación amistosa a este señor, ¿vale? Que yo creo que... Bueno, no, no lo conocimos, no lo atendió Daniela en el negocio. Preséntate ahí. Una calma, ¿vale? No se discute con la señora en medio de la calle, sí, porque seguro que es por tonta. ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. Tratar de tranquilizar, venga. Y luego a ella una presentación amistosa. Otro que me va a enfadar, verás. Me va a enfadar, ya lo verás como también me enfada. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Ah, no? Ah, no, 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 mira, él es un poco más aquello. Ah, vale. ¿Se va a enfadar? Más o menos. Me has enfadado. Saluda, saluda a la gente. Saluda a la gente. Y mira, alegra el día. Y luego a él también. Alegras el día, ¿vale? Tranquilizar, ¿vale? Hemos evitado una pelea, en verdad. Aunque aquí no sume nada ni nada. Yo sé que aquí iba a haber un problema. Lo sé, se veía. No veo a nadie que haga nada malo. En serio, la gente es muy buena por este barrio. No hace falta policía siquiera. Tira algo, un desperdicio, supongo, qué sé yo. Cómete un plátano y tíralo o algo. ¿Qué vais a hacer vosotros dos? A ver, vamos a ver. ¿Vais a hablar? ¿Vais a discutir? No, simplemente os vais a saludar. Vale. Bien, mi trabajo es muy... ¿Cómo lo diría yo? Es emocionante, es intenso. O sea, hay una cantidad de delincuentes en este barrio que no tiene nombre. A ver, que viene por ahí un niño. Vamos a ver, ¿quién eres tú? Beiroa, Adrián Beiroa. Y aquel chiquitín, ¿quién es aquel chiquitín? Pedro Benedetti. Pedro, hace mucho que no te veíamos, Pedro. Mirad, mirad, Pedro, qué seguridad. Eso, seguridad y lo demás son tonterías. Vale, se va a acabar mi turno de trabajo. No he encontrado a nadie que haga nada malo. Quitando que la gente hoy tenía ganas de discutir. A ver, hay días que te levantas así, tampoco es para ponerse, ¿eh? Pues nada, Daniel, pues conociendo a la ciudadanía, haciéndote un nombre, Daniel, el policía que le pega patadas a los cubos de basura, sí, ese es nuestro nombre, aquí no, no alcanzo. Se va a terminar, no, espérate un momento, espérate, quedas hasta tarde, porque, a ver si encontramos algo, ¿vale? Porque es que no veo yo. ¿Qué vas a hacer? ¿Charlar con Laura? Ay, oh, sí, charla con Laura. Bueno, claro, me estoy dando cuenta que voy a tener que hacer crecer a los Benedetti, a los niños. Éramos niños a la vez que ellos y ya es adulto y Laura es niña. ¿Dónde está la chiquitina? ¿Y tú eres nuevo? Espérate, por favor. Nolan. Ah, Nolan, Nolan. No, ven acá, vente para acá, presentación jovial. Preséntate a Nolan. A Nolan. A no, Daniel, Daniel, preséntate al chico. Ya conocimos a su padre en el capítulo anterior. Esa es la presentación jovial. Sí, nunca le doy a esa, siempre le doy a la misma. Preguntar por profesión. Ajá, pero él es... Creo que es adolescente. Sí, adolescente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se ha enterado de que Nolan es empleado de cafetería en el Café Cremoso. Anda, míralo él. Qué apañado. Vale, pues mira, una cosa nueva que sabemos de ti. Vale, no veo que nadie haga... Mira, todo el mundo enfadado, todo el mundo enfadado. El café se ha sentado mal a todos, ¿eh? ¿Y los niños? A ver, ¿qué hora es? Ah, bueno, sí, claro. Es que los veo por la calle y digo, que no tenéis colegio y estas cosas. Pero sí, ya han ido, ya han salido. Mirar aquí a Pedro el seguro. Tengo que hacerlos crecer. Se han quedado en niños, míralo, míralo. Es que me hace mucha gracia con Javier. Y por ahí viene Laura. ¿Y tú eres? Espérate, espérate. ¿Quién eres tú? Santiago, ¿y tú quién eres, chiquitín?
Jesús Ramos, vale. Muy bien, tu atuendo también es impresionante. Hola, 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 ¿quieres saludarme a mí? ¿A mí me ves a saludar? Mira, qué linda Laura. Daniel, tu trabajo hoy ha sido tan estresante, hijo, tan estresante. Has tenido que lidiar con tantos delincuentes que es impresionante. O sea, estar agotado, estar agotado. Ha venido Pedro a hablar contigo. Ajá, mira. Pues nada, saluda a Pedro y nos tendremos que ir. Bueno, aquí hay reunión. ¿A qué reunión? ¿De qué estás hablando? ¿No hablan? ¿No hablan? ¿De qué estás hablando? ¿Qué hace Laura? Ah, el telefonito. Pues nada, nos vamos a ir, Daniel. Aquí no vamos a pedir una citación ni nada. Vale, acabamos de llegar a la comisaría y me sale aquí. Has procesado suficientes pruebas para pedir un aviso de búsqueda. Aunque tienes una descripción general del culpable, cuantas más pistas encuentres y proceses, más específica será esa descripción. Y si tienes una descripción muy detallada, es menos probable que detengas a un inocente que comparta similitudes con el culpable. Sí, juego, eso sería importante. No sé a qué se refiere esto. ¿Al primer día que fuimos a casa de los Espinosa? ¿O qué? Porque hoy no hemos hecho nada, no hemos recogido pruebas, ni hemos hecho nada. Y ahora me sale aquí expedir un aviso de búsqueda. Usar el mapa del delito. Vale, vamos para allá. Expedir aviso de búsqueda. Si a patrullar no salgo, yo creo que no salgo hasta que me lo vuelvan a mandar, ¿eh? Es que no pasa nada, es un aburrimiento, por favor. Entonces tenemos que expedir entonces tenemos que expedir el aviso. Ay, qué gracias, que estaba escuchando la radio. Cuantas más pistas añadas, que espérate, espérate, ahora quiero hacer esto. Irse del trabajo pronto. Ah, no, que ya lo amplíes, ¿verdad? Bueno, vale. Venga, hazme eso, Daniel. Vale. Hazme eso ahí, ponlo ahí. ¿Estás haciendo lo que te...? Ah, vale. Como lo veo con el teléfono, me pongo mala. Este es el chico del teléfono. Vale, ya está. ¿Qué? ¿Y a dónde va? ¿A dónde se va ahora? ¿Esto no es uno parar? Bien, acabo de llegar y me sale aviso de búsqueda. ¿Alguien ha visto por la zona una persona sospechosa que concuerda con la descripción del aviso de búsqueda? Pregunta a la gente. A ver si alguien sabe decirte a dónde ir. Usa la libreta para repasar la descripción de la persona sospechosa antes de realizar la detención. Si detienes a quien no es, será una mancha en tu expediente. Sí, bueno, y un palo para la persona que detienes. No es por nada, o sea. Vale, pero muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos nada, se nos va a terminar y no vamos a poder detener. Tienes hambre, espérate un momento, hijos. Tú relax, no te vas a morir. ¿Quién eres tú? Hugo Mulligan. Ay, madre, dime quién eres. ¿Tú qué vas a hacer? Jugar un juego, chiquillo, tote quieto. Vale, busca y detén a un sospechoso que concuerde con las pistas de tu libreta. Muy bien, libreta, vamos a ver la libretita. La persona sospechosa es hombre. Muy bien. Esto es como el juego de quién es quién. Vale, la persona es un hombre, ¿vale? Que lleva una chaqueta o cazadora, es pelirrojo, madre, esto es muy fácil, y lleva vaqueros. Bueno, yo veo que alguien pelirrojo, ¿no? Vale, tú eres pelirrojo, muy bien, eres un hombre, llevas vaqueros, creo, y llevas una chaqueta o cazadora. Detener. Vale, ¿cómo que preguntan por sospechoso? Los ciudadanos podrían proporcionarte información sobre el paradero. Vamos a preguntarle al sospechoso por el sospechoso, ¿vale? Esto va a ser muy fácil. Venga, tira para ahí, Daniel. Venga. Pregúntale. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? 23 minutos. Lo siento, pero no puedo ayudarte. Ajá. ¿Tú crees que Daniel y yo, somos tontos? No. Te voy a detener. Y si no eres tú, lo siento, es que se me termina la jornada laboral, ¿sabes? Tengo que detenerte. Es lo que tiene. Sí, deténlo. Ahí. Volvemos a comisaría. Esto es no parar. No hago más que ir de un lado para otro. Vale, ahora ya sabes lo que es trabajar fuera de la oficina. Deberías saber que también hay mucho que hacer en la comisaría. Ficha a los delincuentes en el puesto de fichaje, elabora informes de los delitos hablando con civiles y conoce mejor a tus compañeros de trabajo. También puedes usar el gimnasio, el piso de arriba. Bueno. Ahora yo tengo que hacer esto de aquí, me parece a mí. ¿Vale? Porque tengo aquí a mi detenido, pero no me va a dar tiempo porque me quedan 12 minutos. Cachear a delincuentes en el puesto de fichaje, consultar la... No me da tiempo. Espérate, espérate, espérate. O sea, lo detienes y que lo dejas aquí, en la puerta, aquí. Cachear... Ah, vale. Tomar huellas, encerrar en la celda. No nos va a dar tiempo a hacer esto. Así que mira a ver si te da tiempo a meterlo en la celda. Para que no se escape, ¿vale? Luego ya veremos. Pero tú, mételo en la celda porque te tienes que ir, mi niño. Mételo. 6 minutos. No llega, no llega. Ese paso, Daniel, no lo metes allá.
Es nuestra primera detención, sí. Creo que el juego me lo puso bastante fácil porque era el único pelirrojo que había allí. Hoy Daniel ha cumplido adecuadamente su trabajo, sacarle un poco más de lustre a su placa y echarle más brillo no le vendría mal. Ups, perdona. Daniel lo ha hecho muy bien. Otra cosa es que el juego no aporte más delincuentes. ¿Qué quieres que haga? A Daniel. ¡Ay! Hemos ascendido oficial. ¡Ay! ¡Qué bien! Ahora ganará 10 más por hora, sumando un total de 38 por hora. Bueno, pero a mí el dinero es lo que menos me importa realmente. Y tenemos un toallero de celda, estante balda, estante sim, un retrete, un banco. Todo eso me han dado. ¿Me da todo eso? Vale. 202. Bueno, todo eso me han dado, ¿en serio? Vale, pues estupendo, me han dado un toallero y un retrete. Vale, muy bien. Espero que os haya gustado este capítulo. La verdad es que es una profesión que tienes que andar mucho entre pantallas de carga, ¿no? A ver, tarda un poquito, pero bueno, si te molestan las pantallas de carga, bueno, es un poco pesado, ¿no? Pero me gusta mucho esta profesión, es muy activa, te hace no parar, ¿no? De querer hacer las cositas que te piden, me gusta muchísimo. Y bueno, como siempre, si os ha gustado, podéis darle me gusta, suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!